Los expertos aseguran que el consumo de queso puede causar cáncer. Si bien el queso contiene... No cambia esta de hoy. Para la alimentación como el calcio, el hierro, el fósforo, la proteína, las grasas y también la caseína. Pero no corresponde a los niveles que requerimos los humanos. Esto puede ser perjudicial para... Hola, mamá. Entonces, recomendamos... Hola. Llámalo a tu hermano, Samina. ¿Le queso? Lo tiré. ¿Por qué? Porque dice que hace mal. Recién lo escuché en la tele. Uy, ese a mí me gusta. Información exclusiva proveniente de la municipalidad. El intendente está muy atento a los avances que se están produciendo en el país. Con su gestión, quiere actualizar la municipalidad y a los ejecutivos. Se viene un nuevo medio de transporte de la comuna. Llámalo a tu hermano, Samina. Tadeo, Tadeo, vení que ahora vemos las noticias. ¿Qué nunca te vi? Porque no esperamos a nadie, hija. Calor. Este tren estará destinado al uso exclusivo de funcionarios municipales. El intendente remarcó que la colaboración de cada ciudadano aportará los fondos necesarios para la administración del nuevo sistema ferroviario municipal. Mamá, vamos a entrar al colectivo, recién vi. ¿Por qué te demoraste tanto en volver? Pero mamá, te estoy diciendo que... Ah, mira. Encima ni lo voy a poder usar. Ni siquiera dije. Voy a tener que caminar a la escuela. Nuevo spray limpia ollas y hornos Hércules. Deja tus ollas como nuevas en una sola aplicación. Aproveche esta nueva promoción. Con su spray además obtiene totalmente gratis. ¿Ves? Esponja Hércules. Uno de esos necesito. Con cada clase y en su horario habitual a las 9. No solo quema las calorías y mantiene forma su figura, sino que fortalece el corazón. Y una noticia que nos deja pasmados: el fantasma de la tele. Estamos en línea directa con Silvia Montenegro. Silvia, ¿usted dice que el fantasma le apagó la tele? ¡Mami! ¿Qué te pasa, Tadeo? El fantasma te va a apagar la tablet y vas a perder. ¡Mentira! ¡Apagó la tele! Es un hecho histórico para el equipo. ¿Mamá? ¿Al otro lado del tren? Señoras y señores, estamos trazando un progreso. Mamá, no hables de lo que no sabes. Mami, tengo miedo. Hija, trae una vela. ¿Por qué tenés miedo si estás conmigo y con tu hermana? Es
Yo mira si viene un fantasma. ¿Qué fantasma? Si te portas bien no va a venir ningún fantasma. Vení. ¿Y esto? Dormí tranquilo. Duerman. ¿Viste el tren? ¿Cómo presentar esta propuesta? Y la verdad que es un hecho histórico para el equipo municipal tener un tren para nuestro traslado. Señoras y señores, estamos trayendo el progreso. Este tren pondrá nuestra ciudad en otra categoría. Queremos ser lo más contundente posible y dejar en claro que estamos en un gran plan de gobierno. Luego de este anuncio, lo estamos con Familia de Dios y la bendición del Padre Eulalio. Desanimarse significa quedarse sin alma, que es lo más importante que tenemos. Por eso... Ya iniciamos la obra de construcción de los tramos férreos. Estamos creando futuro. Esta obra marcará un antes y un después, posicionando a nuestro municipio a un nuevo nivel. ¿Papel higiénico gris? El otro subió de precio. Además, es ecológico. ¿Por qué te persignas si nunca vas a misa? ¿Qué estás viendo? El tren municipal. Ya terminaron la obra. La ciudad despierta. Habilitamos el nuevo tren municipal para uso exclusivo de nuestros funcionarios. Mucha vida, la gente, para que puedan trabajar. Muy lindo el tren. La verdad, nunca vi unos trenes tan hermosos. Gracias. Desde que abrí tus ojos, el municipio está trabajando. Subiste al tren del progreso. Vení que termina. Intendencia de la ciudad. Estamos avanzando hacia el futuro. Trabajamos para vos.
creo que están en un 16. ¿Por qué no? Porque yo soy tu madre. Las costillas me encantan. Es jugoso, suave. No te pierdas, está fantástico. Control remoto multifunción. No es un teléfono. Porque es un día histórico para todos ustedes, para nosotros, en definitiva para toda la comuna. Hoy estamos muy orgullosos de inaugurar